¿Qué tal, amigos? Saludos a todos, bienvenidos. Esto es Visión Deportiva. Le agradezco su confianza y su preferencia a este proyecto en el que intentamos llevar siempre a sus hogares temas relevantes de la actualidad deportiva local y regional. Qué gusto saludarles, soy su amigo Salvador Gutiérrez. Hoy de nueva cuenta tenemos medallistas. En esta ocasión no son medallistas nacionales, son medallistas internacionales. Y es que estamos acostumbrados a generalmente llevarle triunfadores de otras disciplinas, pero también en las artes marciales hay personas que han destacado y por ello se encuentran con nosotros estos tres jóvenes talentos de nuestra ciudad. A dos de ellos seguramente ya los conoce y los recuerda, campeones nacionales, seleccionados Jalisco, los hermanos Reyes Fernández, a quienes les agradezco muchísimo que siempre estén con nosotros, pero también tenemos a una revelación, a la pequeña Nandi que está de aquel lado, que ya también tiene algo de lo que nos va a hablar, porque también además de ser seleccionada de Jalisco, de haber asistido a eventos nacionales, ahora también viene de un evento internacional muy interesante en el que participó y de todos estos temas vamos a platicar con ellos hoy aquí en Visión Deportiva. Y quiero comenzar agradeciéndoles mucho que nos regalen este tiempo, porque yo sé que están muy cansados de los entrenamientos, que no por presumir el profesor Emilio Rodríguez les pone cada día. Créame, yo ni siquiera soportaría esos entrenamientos tan intensos, les agradezco mucho. Se tienen que ir de aquí a hacer las tareas, les agradezco de nueva cuenta. Y pues antes que nada, pues ¿cómo se sienten con estos logros? De nueva cuenta traer medallas, de nueva cuenta pues lograr subirse a un podio, ¿cómo se sienten? Pues igual se siente bien, felicidad. Porque empieza el año y pues empiezan los torneos y este torneo pues es de los más importantes del año porque es como si fuera una olimpiada nacional, pero con tiempo antes, ya que vienen la mayoría de los estados del país, ya vienen con equipo completo y pues se va iniciando el proceso para más o menos saber quién va a ganar en esta olimpiada. También gracias a esto se ve cómo van los estados de acuerdo para la olimpiada nacional y quiénes son los probables que pueden ganar. Y pues en esta ocasión pues nos fue muy bien y esperamos que así siga para los demás torneos y así la Olimpiada Nacional. Venían, comentarle a nuestros amigos, venían de haber sido campeones nacionales el año pasado. Por ahí tuvieron la oportunidad de participar en un torneo internacional en Aguascalientes, lo recuerdo aún, donde les fue mucho, muy bien. Y pues ahora tienen este logro. ¿De alguna manera imaginaban eso, la continuidad de resultados, o de repente este les cayó de sorpresa? Pues de cierta manera sí se esperaban los resultados, porque para eso entrenamos, para seguir obteniendo logros. Entonces sí fue lo que no lo esperábamos. Y más que nada cierta como satisfacción de que estás haciendo bien tus cosas, tu preparación para el objeto, para el pez grande que es la Olimpiada Nacional. Y ahora tenemos una chica que no debuta en estas entrevistas porque ya habíamos tenido la oportunidad de platicar con ella, pero sí pues debuta metiéndose ya a las grandes ligas de los torneos grandes, de los torneos gordos. Y preguntarte, Nandy, voy a atravesar un poquito, preguntarte, pues ahora que tienes la oportunidad de codearte con gente de esta talla y que tienes resultados, ¿cómo te sientes con esa medalla colgada a tu cuello, con esas dos medallas? No, pues la verdad muy bien, porque pues ya era hora. Después de tanto tiempo de trabajo, de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, me imagino que ha valido la pena todo eso que has hecho por ese par de regalos, ¿no? Sí, entrenar mucho, la verdad. Pues mucha gente se estará preguntando, ¿de qué fregados están hablando estos tipos? Y quiero que César, si no me equivoco, José Manuel, siempre es mi confusión con los nombres, José Manuel nos platique un poquito. Pues ¿de cuál torneo estamos hablando? Platíquenles a nuestros amigos de cuál torneo vienen. Okay, va, venimos del Festival Internacional de Cintas Negras, fue celebrado en la ciudad de Aguascalientes, por lo general siempre celebrado ahí, pero el año pasado se celebró en Querétaro. Bueno, en este evento viene, como el nombre lo dice, es internacional, incluso vino la participación de del país, algunos competidores de Estados Unidos, de Panamá, y creo que por ahí vimos también a unos de Colombia. En este torneo, pues es de gran nivel, porque como comenté anteriormente, las selecciones estatales ya tienen la mayoría de su equipo completo. Y pues este es como un parteaguas para la Olimpiada Nacional. Y a nosotros, mi hermano y yo participamos en la modalidad de tercias, en formas tradicional. Y nos tocó, nosotros dos y otro chavo de Guadalajara, nos tocó competir contra los estados de Oaxaca, Coahuila, Aguascalientes, Zacatecas y México. Nos fue muy bien y pues esperamos que así nos siga bien, nos siga yendo. Quiero que los platiques, César. Por fin le atiné, por Dios. César, platícanos un poquito cuándo, dónde, cómo fue la modalidad en la que se realizó este torneo.
Fue a principios de febrero, en la ciudad de Aguascalientes. Como lo dijo mi hermano, participamos en tercias. Fue una ronda primero para pasar a la final y la final. Y en lo personal fue una competencia que la disfruté mucho, porque como el equipo que habíamos hecho esta tercia, ya tiene como cierta experiencia, porque en el 2013 fuimos a la Olimpiada y sacamos plata. Entonces ya hay como esa confianza y esa ambición de querer ganar así el oro. Entonces es como más seguro y hasta más motivado, pues, para hacer las cosas mejor. A ver, platícanos un poquito cómo está eso de la modalidad de tercias. ¿Es como la lucha libre, que se meten tres contra tres y todos contra todos, y orejas y nariz y piquete de ojos? ¿O cómo es esta modalidad? Te lo pregunto, sí, a manera de broma, para los que no entendemos mucho de cómo funcionan las artes marciales. Platícanos un poquito. En sí, las tercias o parejas se buscan hacer, por ejemplo, la misma forma los tres individuos. Mucha gente dice que es hacerlo como a parejitos, como si fueran parejitos y que todo el rato lo mismo. Pero en sí, como nosotros, como yo me siento como yo practicante y atleta, es muy distinto, ya que en sí tienes que los tres tienen que tener la misma esencia, porque algunos pueden ser un poco más fuertes en cuanto a su ejecución o un poco más veloces. Entonces, en sí, los tres en la tercia tenemos que ser como complementarlos y ser uno mismo, y hacer por decir, si vas a tirar un golpe, tiene que ser a la misma altura, las patadas a la misma altura, todo tiene que ser igual, exactamente igual. Estamos hablando de que hacer esta competencia sincronizada, definitivamente, quizá no es imposible, pero prácticamente es muy difícil, porque pues necesitarían tener más o menos la misma altura, el mismo peso, la misma talla, las mismas dimensiones en cuanto a sus extremidades, y eso complementarlo con los movimientos. Pero me da la impresión de que en este caso buscan más, como dice tu hermano, que sean movimientos precisos, más que iguales, ¿no? Bueno, eso que platicas de la complexión y eso, pues ahora sí que para nosotros no es un problema, porque mi hermano y yo pues ya estamos más que nada parejitos. Igual el otro chavo, hasta eso es ventaja, el otro chavo de Guadalajara también es muy parecido a nosotros. Incluso hasta hacemos bromas ahí en Guadalajara, dicen que es nuestro trillizo, por ese lado está muy bien. Pero a eso que tú mencionas de ejecución, velocidad y fuerza, sí tiene que ser muy parejita. Incluso este fin de semana tuvimos un seminario con el mejor juez de México, es internacional, y nos estaba explicando eso, que es muy importante la ejecución, la soltura, y separar bien qué es una defensa y qué es un ataque, ver nosotros tres la altura para de la ejecución, de los movimientos, y que todo sea parejito y que transmitamos un ki. Aquí en las artes marciales se le llama un ki, pero es como la expresión que tú le des a determinada forma o determinada rutina. Antes de irnos a la pausa comercial, porque hoy detrás de cámara nuestro compañero Juan García ya nos está marcando los tiempos. Él sí, no se le va una, cuando llega el tiempo le corta, y le pedimos que no le corte en este caso, para que nos diga rápidamente, ¿cómo se califica? De repente, pues, en un deporte como este, que es de apreciación, lo hemos platicado con el maestro Emilio en infinidad de ocasiones, se marca mucho la apreciación, y hay ciertas bases para realizar esa apreciación, pero en el caso de ustedes, ¿cuáles son las bases que se califican? Es más que nada la presentación y la técnica. La técnica vale 4 puntos y la presentación vale 6 puntos. Si haces una ejecución perfecta, pues te vale a 10 puntos. Por lo general es muy, muy difícil, mucho, muy, muy difícil que alguien pueda hacer los 10 puntos. Cada error o cada ejecución, según lo aprecia los jueces, te van bajando de punto 1 según el error sea apreciado por ellos. Si es muy grave el error que cometiste, viene siendo punto 3 lo que te van bajando. Es casi muy parecido a lo que es la gimnasia. Te van bajando por puntos y la forma o la ejecución, esas son 8 formas y ya por lo general todos no las sabemos. Igual en el estilo libre es incluso hasta más padre, porque tenemos que ejecutar movimientos obligatorios, patadas obligatorias, acrobacias también con patadas obligatorias y con música, y todo eso lo van descontando los jueces, lo que es la técnica y la presentación. Lo bueno es que ya están acostumbrados a vivir con las nuevas leyes fiscales en México, que es puro descuento. Bueno, no venimos a platicar de eso, pero vamos, amigos, aprovechamos para ir a nuestra primera pausa comercial, y regresando vamos a platicar un poquito más con ellos de estos torneos y de los que vienen, porque tienen algunos proyectos muy interesantes que platicarnos. Vamos a la pausa.
Cable de Tepa, la televisión de los salteños, ya tiene alta definición. Déjate sorprender por la calidad de nuestro servicio digital. Tú quieres algo mejor, mereces algo mejor y necesitas algo mejor. Pide alta definición. Ven y contrata hoy mismo, sin contrato forzoso y al mejor precio. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Ahora, Telecable Tepa te ofrece 3 megas de internet y módem inalámbrico. Más 97 canales. Por solo 389 pesos. Pídelo como Combo 3. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Seguimos en Visión Deportiva agradeciéndole mucho al maestro Emilio que nos regale este espacio aquí en su dojo, si es lo correcto decirlo, en su escuela, en su academia, en su dojo, este lugar, pues que es su casa para practicar este deporte. Te agradecemos mucho, Emilio, con todo respeto, que estás de aquel lado siendo nuestro único testigo o nuestro único público de este programa. Agradecerte mucho y seguimos platicando con Andy, con César y con José Manuel, que les agradezco mucho que compartan estos logros. Y vamos a comenzar de este lado porque pues yo quiero que nos presuman lo que ganaron. Y vemos en el caso de Nandi que nos va a presumir sus 2 medallas y quiero que nos platiques de qué ganaste cada una de ellas. No, pues las 2 fueron en tercias porque no estábamos bien, entonces éramos 4 niñas en vez de 3, entonces hicimos 2 tercias. Entonces primero, en primer lugar ganó Jalisco y en segundo ganó Jalisco, entonces luego ganó México y luego Nuevo León, entonces pues vamos bien. Platican, ¿cada una de qué lugar es cada medalla? Pues la de oro, pues de primero, y la de segundo, pues de segundo. Igual, en la misma modalidad ambas. Sí, ambas. Ok. Y en tu caso, César, platícanos tu medalla, ¿de qué lugar es? De primero, en la modalidad de tercias, junto con mi hermano, igual primero. Muy bien, pues yo creo que es un gran logro, digo, de repente cuando a lo mejor el color es lo de menos, a veces, pues sí, es importantísimo quedar en primer lugar, definitivamente no hay como la sensación de ganar. Pero yo creo que más importante que el color es, en el caso de ustedes, el crecimiento personal. Y voy a regresarme de este lado un poquito porque, digo, de repente a veces no nos imaginamos precisamente eso, el crecimiento personal, el crecimiento en muchas áreas de tu vida, no solamente físico, sino mental, sino deportivo, sino la convivencia con los demás. En tu caso, Nandi, bueno, yo sé que tienes un gran ejemplo con tu papá, pero también significa una gran presión. Quizá para muchos sería algo muy sencillo entrenar con tu papá, que tuvo una gran trayectoria, pero en tu caso me imagino que debe ser, pues de repente un contraste, ¿no? La confianza de estar con él entrenando, pero también de repente la presión de tratar, quizá no igualar, pero sí acercarte a lo mejor a lo que logró. En tu caso, ¿cómo has vivido ese proceso de entrenar con el maestro Emilio y convivir con el papá Emilio? Pues está difícil porque le tienes que hacer mucho caso porque es tu papá y al mismo tiempo es tu profesor. Y pues como mis hermanos también son mis profesores, pues entonces si hago algo mal, pues ya valió. Yo quiero que nos platiques porque de repente no estamos tan acostumbrados a ver a las niñas en los deportes. De repente sí, lo tradicional, el voleibol, quizá últimamente el fútbol, soccer. Hemos encontrado ya últimamente mayor cantidad de mujeres en diferentes disciplinas deportivas y no se digan las artes marciales. En tu caso, ¿qué tan fácil o qué tan difícil como mujer ha sido integrarte a una actividad deportiva? No, pues la verdad es que es muy fácil porque pues me gusta mucho el deporte, entonces pues por eso lo practico. De repente para ti y lo que comentábamos hace rato, ¿qué tanto te ha servido el deporte? Físicamente, mentalmente, en la convivencia con los demás, ¿qué tanto te ha ayudado? Pues mucho, porque pues, si llegara a pasarme algo, pues ya sé defenderme o pues no sé. Así que muchachos, ya lo saben, aquel que se atreva a cortejar a esta señorita, si no se porta bien, le van a poner unos catorrazos, primero ella y luego el papá, no se crean, es broma esto. Y es importante lo que estás comentando, quiero aclararlo, lo dije a manera de broma, quiero aclararlo porque en nuestra actual sociedad, ¿por qué no pensarlo de esa manera? No, las artes marciales, primero sí como un deporte, segundo como una disciplina, pero tercero como una defensa personal, ¿no? Así lo has visto, ¿no? Sí, la verdad, sí. Qué interesante, ¿no? Y me imagino que también para ustedes, muchachos, lo hemos platicado poco, lo platicamos en alguna ocasión, ¿cómo iniciaba ese gusto por las artes marciales? Primero entre ustedes,
con aquellas disputas tan clásicas en la familia. Siempre no hay hermano que se pelee y no hay hermano que se reconcilie a los 5 minutos, pero me imagino que ahora, y quiero preguntarles lo mismo a los dos, me imagino que se ha convertido en su modo de vida y en su modo de defensa personal, ¿no? Sí, más que nada, como lo dices, es una defensa, no es como querer atacar a los demás, simplemente te defiendes por si alguna persona se quiere aprovechar de ti. Y se ha convertido, la verdad, en casi casi como mi vida, porque te adecuas a lo que es la disciplina. También tiene muchos aspectos positivos, como es, por ejemplo, en nuestro caso, en las formas, es más de concentración. Entonces yo tomo como un beneficio extra, por ejemplo, en los estudios. Me siento un poco más concentrado y cosas así. ¿Y en el caso tuyo, José Manuel? Igual es algo padre porque vas agarrando respeto incluso por la misma disciplina, ya entre los compañeros o demás pequeños te dicen, ay, él practica taekwondo, cuidado con él, no te acerques. Pero no, nada que ver, siempre se trata uno de defender más que nada, de atacar, pues así es la misma disciplina, es lo que es el arte marcial. Y pues sí se ha hecho nuestro estilo de vida porque pues estudiamos y practicamos deporte y la verdad se disfruta mucho y además se le saca provecho, ya que ahorita pues nosotros ya vamos a terminar la prepa y ya nos tocaría entrar a la universidad. Está estupendo. Buenas oportunidades de estudio, de crecimiento, de deporte, pues más que nada somos chavos sanos. Qué interesante todo eso que nos están comentando, y digo, creo que nos están contagiando un poco las ganas de hacer deporte. El único problema es que mi compañero camarógrafo sería Kung Fu Panda y yo sería la garrocha en este caso, pero bueno, son cosas interesantes en esto del deporte. Amigos, quiero invitarlos para que de nueva cuenta vayamos a una pausa comercial y regresando vamos a platicar de un tema muy importante. Vamos a platicar de los eventos próximos que siguen para ustedes, porque tienen un evento internacional muy interesante que se ha vuelto una tradición para esta academia. Y desde luego vamos a terminar nuestro programa con la sorpresa que le tenemos cada semana. Vamos a la pausa, regresamos. Cable de Tepa, la televisión de los salteños, ya tiene alta definición. Déjate sorprender por la calidad de nuestro servicio digital. Tú quieres algo mejor, mereces algo mejor y necesitas algo mejor. Pide alta definición. Ven y contrata hoy mismo, sin contrato forzoso y al mejor precio. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Ahora, Telecable Tepa te ofrece 3 megas de internet y módem inalámbrico. Más 97 canales. Por solo 389 pesos. Pídelo como Combo 3. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros. Seguimos en Visión Deportiva y disfrutando de esta tarde-noche aquí con nuestros amigos de la Academia Taekyon, del maestro Emilio. Agradecerles mucho que nos inviten para platicarnos de todos sus logros. Digo, de repente, esto no es una visita social, es una visita para platicar o para presumir estos logros de deportistas tepatitlenses que nos ponen un gran ejemplo, que están haciendo lo posible por llevar una vida sana, por una vida integrada al deporte y además integrada a sus actividades cotidianas, que es algo más importante. De repente estamos acostumbrados ya al deportista que profesionalmente se dedica nada más a eso, y estos chavos pues combinan los oficios diarios, la escuela, el deporte, y creo que se ha convertido en un modo de vida muy interesante y les agradecemos mucho que nos compartan todas estas experiencias tan bonitas y que vienen cosas más interesantes para ustedes, porque los tres como seleccionados Jalisco, junto con otro grupo más de compañeros, no solamente de aquí de Tepatitlán, sino de otras localidades del estado de Jalisco, preparándose para dos cosas muy importantes. Primero, para la eliminatoria regional, y después, que seguramente creo que van a estar allá para prepararse para la Olimpiada Nacional. Platícame de esas dos cosas, César. Sí, primero, en este fin de semana, como quien dice, vamos a tener el último torneo de preparación para el regional. El regional se va a llevar a cabo el 6, 7 y 8 de marzo en Michoacán, Morelia. Y participa, como su nombre lo dice, regional, los estados de la región, que son 4. Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit. Entonces ahí se disputan los primeros lugares y los primeros dos son los que tienen, como quien dice, su derecho a participar en la Olimpiada Nacional. En este caso, la Olimpiada Nacional, ¿cuándo sería y dónde? Platícanos un poco, porque yo estoy seguro que van a estar allá. Sí. Yo sé que a lo mejor ustedes no tienen esa confianza porque quieren ganar el primero paso a paso, pero ¿cuándo sería la Olimpiada Nacional?
La Olimpiada Nacional tiene cita en Nuevo León, en mayo, aproximadamente como a mediados de mayo. Y esto. Vamos a ver si no nos meten cachirul, porque Nuevo León siempre es el que le está pisando últimamente los talones a Jalisco. Vamos a ver si no empiezan las puntuaciones fallidas, si no empiezan las concentraciones malas y las cuestioncitas de estas. Que en este caso, yo espero que no. Creo que la gente se ha profesionalizado mucho en los últimos tiempos, creo que no. Y para preguntarle a José Manuel de otros eventos internacionales muy importantes, porque viene uno que es por invitación, que es en los Estados Unidos, donde me imagino que les da mucho gusto asistir, porque aparte de la oportunidad de crecimiento que te brinda el viajar, dicen que viajar ilustra, que te cultiva, pero en este caso, además de viajar, pues van a competir. Platícanos de eso que sigue. Bueno, vienen muchos eventos importantes, igual internacionales, a lo largo del año. El que más se aproxima es el de marzo, el California Open, como va a ser ahí mismo en California. Se va a participar en lo que es en forma, combate y en TK5, que seríamos el grupo de aquí de Tepatitlán contra los seleccionados de California. Esperamos dar un buen espectáculo y es un buen evento. E igual también viene, por ejemplo, el Mexico Open Championship, que va a ser en Aguascalientes. Eso nos va a otorgar también puntos para Panamericano o para Mundial. Igual los eventos de aquí, Campeonato Nacional, Olimpiada Nacional, Selectivos, todo eso nos ayudaría para formar otra vez, que es nuestro deseo, llegar otra vez a Selección Nacional. Y pues el Mundial creo que también se aproxima, porque va a ser en julio, si no mal recuerdo, creo que va a ser en Rusia, y como allá pues es muy helado los climas, pues se lo adelantarían a junio para que no nos toque tanto frío. Y me imagino que como todos en la edad de ustedes, pensando en dos cosas muy importantes a futuro, creo que para los tres, ¿por qué no decirlo? Aunque ella es muy, muy, muy pequeñita, seguramente ya debe tener algo visualizado en su mente. Me imagino que para los tres, pensar en paso a paso, irse preparando, seguir como campeones nacionales, seguirse preparando, seguir creciendo como taekwondoines los tres. Prepararse, ¿por qué no? Primero para unos centroamericanos, pensar por qué no en unos panamericanos y pensar por qué no, creo que las posibilidades lo existen para que en un futuro estén en unos Juegos Olímpicos, que nos daría mucho gusto, nos sentiríamos muy orgullosos y que además, pues seguramente tendríamos aquí nuestros souvenirs de donde les toque ir a competir, es broma. Pues muchachos, les agradezco mucho a los tres que nos hayan acompañado el día de hoy, han sido un momento muy agradable porque nos han compartido todo esto. Y pues felicitarlos, digo, de repente ver esas caras tan jóvenes, tan llenas de vida y que quieren lograr tanto, pues quiero agradecerles mucho. Nandy, ¿algo que quieras agregar? No, está bien. Ella está chiviada, quiero insistir mi agradecimiento para el maestro Emilio que está de aquel lado, que nos permite estar aquí. César, agradecerte mucho y también a ti, José Manuel, porque siempre le quitan un poquito del rato a las tareas para estar aquí con nosotros, les agradezco mucho. Y también a nuestros amigos les agradezco mucho la confianza y la preferencia, porque siempre, semana a semana, nos reciben en sus hogares a través del canal 7 de Telecable Tepa, que estamos por internet en diferentes plataformas. Y ya para finalizar, quiero invitarlos para que sean testigos de estas imágenes de nuestro tradicional resumen del fútbol de la tercera división profesional. En esta ocasión, un juego celebrado el pasado sábado, donde las Aves Blancas derrotaron a los Guerreros de Autlán. Y con esto del fútbol y contextos temas del taekwondo nos despedimos. Gracias por su atención. Esto fue Visión Deportiva. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Can never happen, but now we were nothing. And I don't even need
We about to set this place on fire. Without a match or light, I don't do girlfriends. One night is making C minor. If I want Christian or Kurt Geiger, I just phone up the designer. Doing all nighters, no days off. Great hairs and a little bit of weight loss. I predict. Disturbing London, got the whole city panicking. I've been Australia, this man in the nigga.